El pasado lunes finalizó el plazo para presentar enmiendas a los presupuestos para el año 2016. Euskal Herria Bildu ha presentado 10 enmiendas a estos presupuestos, una a la totalidad con carácter devolutivo y 9 de modificación de gasto. Nuestras enmiendas de modificación de gasto se han centrado en base a 4 ejes: cultura, inversión social, políticas feministas e infraestructuras. Los presupuestos que ha presentado el PNV son un calco de los que presentaba el PSOE en ejercicios anteriores. No son participativos, porque se han elaborado de espaldas a las vecinas y los vecinos de Baracaldo. Esta falta de participación hace que la propuesta de PNV no sea reflejo de las necesidades reales de nuestras vecinas y vecinos. Si el PSOE consideraba participación poner unas urnas en los centros cívicos, el PNV llama participativos a unos presupuestos que han cocinado a escondidas de ciudadanas y de ciudadanos y del resto de grupos que componemos la corporación. Han presentado unos presupuestos que no son transparentes, porque la información que se extrae de ellos es absolutamente opaca. Se han presentado como un todo, sin facilitar información por áreas y sin ninguna explicación sobre las líneas maestras que los desarrollan. Son unos presupuestos indefinidos, en los que encontramos hasta 1.230.000 euros de gasto, que ni sabemos para qué son, ni se nos ha sabido explicar desde el área de Hacienda. Esta indefinición nos impide poder aplicar criterios objetivos a la hora de modificar partidas económicas. Euskal Herria Bildu cuestiona la forma de entrega de la documentación presupuestaria, que si bien cumple con la legalidad, no cumple con unos parámetros mínimos de transparencia. Se nos han entregado los presupuestos en un formato que dificulta la lectura. En el proyecto de presupuestos aparece cortado el texto que define un buen número de partidas. Y no es un formato práctico porque no nos permite trabajar desde el documento original. El decreto foral 139/2015 de 28 de julio aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Vizcaya y dice que la información debe facilitarse en cualquier soporte que garantice su autenticidad y que facilite el tratamiento de la misma. A juicio de Euskal Herria Bildu, este decreto debe aplicarse también en la información presupuestaria, porque no hacerlo lleva implícita opacidad. Para Euskal Herria Bildu, estos presupuestos son continuistas y no pretenden más que cubrir la mala gestión del PNV. No apuestan por el movimiento asociativo del pueblo, verdadero motor de la vida social y cultural de Baracaldo. No se centran en la situación que están viviendo nuestras vecinas y vecinos, aplicando recortes en derechos sociales. No dan importancia a la implementación de políticas feministas en las políticas municipales que posibiliten el empoderamiento real de la mujer. Y por último, creemos que no tienen en cuenta la realidad de muchos barrios de Baracaldo, barrios olvidados que necesitan de dotaciones económicas para hacer frente a inversiones en infraestructuras y en urbanización. Por todas las razones que hemos expuesto, Euskal Herria Bildu ha solicitado la devolución de los presupuestos municipales para 2016.